Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal MR Tina aquí. No olvide que estrenamos video todos los martes a las 5 de la tarde. Hoy queremos hablar de algo importante que es la música. La música nos acompaña a todas partes, a todos lados. Hoy vamos a ver la importancia de que la música nos acompañe hasta para ir al baño. O es que cuando estás en la casa de un extraño y te pega un dolor de estómago, no sientes música en tu mente. ¿Y si la persona donde tú estás te dice que no te va a prestar baño? ¡Ay, qué alegría si te dice que sí te lo va a prestar! ¿Y cuando el dolor de estómago te pega en la calle pero cargas dos bolsas encima? El camino se vuelve largo y pesado. ¿Y cuando vas llegando a la casa peor? Claro, cuando estás cerca del baño, la alegría se hace sentir en tu cuerpo con la música. Pero cuidadito si el baño está ocupado. Si es en el baño de un extraño, la cosa va por buen camino. Hay una fase 1. No puede ser, no, no, no puede ser. Fase 2. Y la fase 3. Pero si es el baño de tu casa, hay una sola fase. Debería existir una música para el que está en el baño y esté estítico. Eso sí, la salida del baño para todos es triunfal. Todos tenemos una canción preferida, una canción favorita, por lo menos esta es la mía. Ha sido mi canción de toda la vida. Trata de escuchar la música que te gusta, porque eso te ayuda a alegrar el alma, el espíritu, y lo más importante, es gratis. En un momento de crisis, nada más importante que escuchar la música que te gusta. Anímate, búscala, encuéntrala y disfrútala. Si te gusta el video, por favor, compártelo, deja un comentario, dale un me gusta, puedes colaborar con nosotros. No olvides, los martes estamos aquí a las 5 de la tarde y todos los domingos en nuestro canal o nuestra fanpage también a las 5 de la tarde, Mr. Tinaquillo. Un abrazo, gracias por estar con nosotros.